para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida acá a un programa más en su parche. Hoy con unos invitados súper especiales, como siempre, como ya los tenemos acostumbrados. Y obviamente me acompaña Laura, mi compañera. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como dices, hoy tenemos un programa de lujo, un programa súper especial y esperamos aprendan muchísimo de estos chicos porque hoy tenemos varios temas, todos se relacionan como con las empresas, con estrategias y bueno, es un día perfecto para que ustedes aprendan muchísimo de nuestros invitados. Así es, eso nos encanta de nuestro programa, que tratamos temas diferentes. Hoy vamos a tener unos temas muy interesantes que estoy segura que a todos ustedes en sus casas les va a gustar y va a ser muy interesante pues saber y conocer acerca de todos estos temas. Así que no se desconecten y ya regresamos con estos invitados. Y como les estábamos contando anteriormente, hoy tenemos unos invitados de lujo, entre ellos una chica, una empresaria. Ella es Johanna Saldívar, ella es más conocida como Hannah Boo en la ciudad de Medellín y ella es administradora de empresas. Y bueno, quiero que ustedes aprendan un poquitico de ella. Johanna, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida. Pues dime, ¿qué es lo que necesitas saber de mí? Bueno, no solamente nosotras, todos los televidentes quieren aprender muchísimo de ti. Y bueno, lo más principal, ¿quién te motivó a ser empresaria? ¿Cómo fue los inicios de tu emprendimiento? Bueno, si nos vamos a los inicios de mi emprendimiento en general, pues yo traigo eso desde niña. O sea, esa enseñanza que he tenido desde niña, desde mi mamá y mi papá. Siempre tuve algo que hacer desde que tenía 8 años, en mi país natal, Honduras, inclusive tuve empresas, tuve un restaurante bar, tuve diferentes emprendimientos allá. Ya cuando yo vine acá a Colombia fue cuando empecé a trabajar en diferentes rubros. Es más, yo todavía tengo empleo, tengo 2 empleos, tengo diferentes contratos y aparte de eso, el año pasado decidí que quería montar el proyecto inició solamente con las limpiezas faciales. Eventualmente miramos que había mucha demanda por otros servicios,
más que todo lo que era el plasma, lo que era los masajes, diferentes servicios que nos han venido demandando. Y a medida que nos iban pidiendo los servicios, nosotros los íbamos estructurando y los íbamos añadiendo lo que es nuestro portafolio. Ana, cuéntanos por qué te interesaste en esos temas de cuidado y belleza. ¿Qué te llama la atención acerca de este tema? Interesante, porque en realidad no es que me llamó la atención desde un principio. Este tema de lo que es la belleza, la estética, me lo introdujo fue un amigo. O sea, él es un máster en finanzas, él maneja otras empresas y él fue el que me presentó la idea, me dijo, mira esta inversión, yo la hice, me fue muy bien, me gustaría que la hiciéramos, y dije yo, no, ok, no hay problema, le entré. Él, obviamente con la guía de él me iba dando pues como las pautas de cómo hacer ciertas cosas. Obviamente uno tiene siempre tiene que pegarse a la persona, a una persona que sepa más que tú. O sea, uno depende con las personas con las que se junte, eso es lo que uno va a hacer en la vida. Si tú te juntas con sabios, si tú te juntas con 5 sabios, tú serás el 6º. Y esa es una buena recomendación para todos los que nos están escuchando, que si uno quiere salir adelante, uno quiere prosperar, uno tiene que ver muy bien con quién se está juntando. Perfecto, eso es un consejito ahí para todos. Sí. Hanna, bueno, una de las cosas más importantes es qué ha sido lo más difícil de emprender y qué es lo que más te has disfrutado, porque así como hay momentos muy positivos, también hay unas falencias ahí. Sí. Lo más difícil vendría siendo la parte de la inversión, encontrar personas que crean en ti. O sea, una cosa es tener un proyecto, porque yo he tenido proyectos, y muy difícil encontrar esa persona que crea en tu proyecto, que crea en ti y que te apoye, ya sea de una manera económica, ya sea de una manera de equipo, ya sea de cualquier manera, hasta emocional. Es importante tener una persona que te anime, que te ayude, que te empuje. Esa ha sido la parte más difícil, encontrar pues esa persona que esté allí contigo. En mi caso, pues yo tengo muchos amigos, Verónica, Diego, tengo muchos amigos que me han apoyado y han estado conmigo en este proceso. Y aparte de eso, lo que más me ha gustado ha sido generar empleo. O sea, es una satisfacción enorme saber que hay personas que de esto están teniendo una mejor vida, que están teniendo un ingreso mucho mejor, que están teniendo un ingreso que no tenían antes, porque a través de este proyecto es que hemos venido generando no solamente el servicio, sino también una mejor calidad de vida para las chicas que trabajan en la empresa. Súper. Cuéntanos cuál crees que es tu factor diferenciador, porque yo creo que eso en el emprendimiento es muy importante. O sea, todo emprendedor debe tener como un factor que lo diferencie, como para que un cliente decida o no decida quedarse con él. ¿Cuál crees que es el tuyo? Calidad del servicio, calidad pues en cuanto al servicio y calidad en atención al cliente. Creo, y yo soy muy fanática de lo que son los libros de personas famosas, digámoslo así, por ejemplo, sobre mercadotecnia, se estudia bastante lo que es Walt Disney. Walt Disney tiene el lema de que el cliente, o sea, el cliente es el primero, el cliente tiene que tener la mejor atención. Si ustedes conocen Disney, ustedes saben cómo es, que ustedes los tratan como reyes. Entonces, esa es la misma filosofía que queremos, o sea, que tratamos de implementar, que nuestros clientes son lo más importante. O sea, nos aseguramos que nuestros clientes se sientan bien, que se sientan especiales, que se sientan mimadas, que vamos a sus casas, bueno, yo no, pero las muchachas van a sus casas y las atienden con una calidad una calidad personal muy buena, o sea que ellas se sientan como que son unas reinas. Espectacular eso, qué rico vivir una experiencia de esas. Hanna, ya que estás hablando como del éxito y de que tú te enfocas mucho como en otras historias de vida, experiencias de otras personas, a mí se me gustaría que nos compartieras unos tips o unas ideas de cómo una persona puede formar una empresa exitosa y más si se está enfocando como tú en la belleza, en la salud, puede ser un poquito difícil. Pues mira, es difícil, sí. ¿Por qué? Porque requiere uno mucho estudio, requiere estudio en cuanto al mercado, necesita uno entender qué es lo que está sucediendo afuera, necesita uno saber cuál es, conocer la competencia, saber qué es lo que están ofreciendo los otros y qué es lo que no están ofreciendo para poder ingresar en ese trecho de lo que no están ofreciendo los demás. Porque si tú tienes, por ejemplo,
la vecina del frente tiene un puesto de empanadas, tú no vas a poner otro puesto de empanadas. ¿Por qué? Porque estás acaparando ya un mercado que ya está acaparado. O sea, tienes que buscar qué es lo que esa persona no está ofreciendo. Entonces, en nuestro caso, nosotros miramos que hay muchos spas, hay muchos lugares donde tú te haces limpiezas, pero tú tienes que ir a ese lugar. O sea, nosotros tenemos nuestro local, sí, pero la idea principal siempre fue el servicio a domicilio. O sea, que nosotros fuéramos a tu casa, te consintiéramos en tu casa, que no tengas que preocuparte en transporte, en pasajes, pierdes 2 horas de viaje, o sea, el estrés y todo eso. O sea, ¿de qué te sirve que vas a consentirte, a sentirte relajada, si después tienes que volverte a subir un transporte público y volverte a estresar o coger un taxi y esperar 1 hora para llegar a tu casa? O sea, no estás haciendo nada. Es como que estás botando tu tiempo. Entonces, ese... Hanna, cuéntanos cuál es tu principal sueño o meta con tu emprendimiento. ¿Cómo te visualizas en un futuro? Bueno, la meta de este emprendimiento siempre fue y sigue siendo la expansión. Siempre, yo no soy una persona que piensa en pequeño, yo siempre he sido una persona que piensa en grande. Obviamente se empieza desde pequeño, se empieza con pasitos de bebé, y la idea siempre ha sido expandir a otras ciudades este proyecto, inclusive a otros países. Como les digo, yo soy hondureña, entonces parte del proyecto también incluye expandirme a Honduras, expandirme en lo que es el Colombia y ver cómo nos va y expandir en otros países. Qué chévere, así será. Bueno, Hanna, yo sí quiero que nos cuentes un poquito qué le dirías a esas personas que de pronto en estos momentos están emprendiendo o están como en el proceso de crear una marca. ¿Qué les podría decir? Que tienen que seguir insistiendo. Al principio siempre es difícil, todo emprendimiento es difícil, nada nos llega de la noche a la mañana, requiere mucho trabajo, muchos desvelos, muchas horas de trabajo. Las personas, inclusive mis empleadas saben que hay veces yo estoy 11 de la noche, 12 de la noche haciendo reportes, metiendo data, o sea, es un trabajo muy, muy extenuante. El que quiere ser exitoso tiene que trabajar, tiene que dedicarle no 8 horas al día, porque 8 horas al día te convierte en un empleado. Un emprendedor, una verdadera persona de negocios, no trabaja 8 horas al día, por lo menos mientras está en el proceso del éxito. Ya cuando tú tengas tus millones y tú ya tengas tu equipo bien formado y cada quien tenga su trabajo y su tarea, ellos pueden encargarse de todo y tú ya solamente vas viendo los reportes. Pero mientras tú vas empezando, tienes que dedicarle muchas horas de trabajo. Bueno, Hanna, ya para finalizar, cuéntanos qué te motiva y cómo crees que influye esa motivación al momento de crear una empresa. O sea, ¿se requiere un factor motivacional o qué opinas acerca de esto? Sí, definitivamente tiene que haber un motor motivacional. En mi caso son mis hijos. Yo tengo 6 hijos, nunca lo había mencionado a ustedes. Tengo 5 menores de edad, los cuales son mi vida, son mi amor, son mi todo. Mis 6 hijos, o sea, obvio. Y todo lo hago es para darles lo mejor. O sea, esa ha sido mi meta, ese es lo más importante en mi vida. Qué chévere, ay, o sea, super. Que siempre hay algo que nos motiva. Sí, eso es súper importante al momento de emprender. Sí. Bueno, a todos nuestros televidentes, ya regresamos. Gracias, Hanna, por haber estado el día de hoy con nosotras, porque todas las televidentes y todos aprendamos un poquito más de ti, emprendamos cosas buenas, ideas chéveres, y bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
invitados súper especiales. Ellos son abogados y nos van a hablar acerca de unos temas súper interesantes. Ellos son Mauricio y Daniel. Chicos, bienvenidos a En Su Parche TV. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Teleenvigado por la invitación y esta oportunidad. Mi nombre es Mauricio Velázquez, socio abogado en Destra. Nos encargamos de asesorar artistas, empresarios musicales, compositores, productores, disqueras. Y nuestro foco es ayudarlos a entender su negocio y a volverlos empresarios y profesionales de su industria. Chicos, cuéntenos cómo iniciaron en esta industria y por qué se enfocaron en la música. ¿Cómo empezó todo? Bueno, esa pregunta es súper chévere porque cuando empezamos, nosotros emprendimos como abogados a cualquier tipo de proceso. Divorcios, temas penales, etcétera. Luego empezamos a ver el crecimiento que tenía Medellín en la industria urbana y tenemos un amigo cercano que empezó de cero en su proceso. Él es el actual vocalista de Piso 21 y lo acompañamos en todo su proceso. Empezamos a notar que había una falencia, que los artistas eran muy creativos, pero a veces no entendían cómo funcionaba su negocio, cómo entender un poquito de derechos de autor, de regalías, de cómo manejar su proyecto como una empresa. Y así surgió Destra. A lo largo de estos 5 años hemos podido aprender de más de 146 proyectos musicales que hemos estructurado y hemos visto como todo su proceso de formación. Y la conclusión más importante es que un artista que entiende su negocio tiene más posibilidades de avanzar en él. Totalmente. Qué chévere. De eso les quería preguntar, ya hablemos un poquito sobre el proceso con los artistas. Chicos, ¿cómo encaminar un nuevo talento o un artista para que no falle en el intento, digamos, con una disquera o no tenga algún problema jurídico? Lamentablemente la mayoría de los artistas, y es una frase muy común, tienen que pagar el peaje. Tienen que firmar un mal contrato, tienen que meterse con un manager que no era el indicado, tienen que firmar con la disquera que no era. Nuestra misión en Destra es que los artistas puedan profesionalizarse y aprender del negocio antes de tener que salir a ejercer su carrera y su profesión. O sea, que no saquen su primera canción sin entender por qué la sacan, cómo la sacan, a través de quién la sacan, qué documentos necesitan. Y si entienden el negocio y entienden la estructura y el modelo de producción que es la música, no tienen por qué firmar malos contratos, no tienen por qué amarrarse a disqueras durante 10, 15, 20 años, cederle su nombre, cederle su propiedad intelectual y quedarse al final de un contrato absolutamente nada. Chicos, cuéntenos cómo apoyar o asesorar algún talento o alguna persona que quiera iniciar un proyecto musical, una disquera. ¿Cómo es ese paso a paso? Bueno, realmente hay muchas formas de darle manejo a un proyecto artístico. La que más nos ha funcionado aquí en Medellín es tratar el proyecto como una empresa. Al igual que una empresa tradicional, un proyecto tiene que llegar al punto de equilibrio. Es decir, hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, hay que invertir recursos para poder empezar a ser autosostenible en la música. Entonces, la primera recomendación a los artistas que quieran organizarse es empezar a ver su negocio como una empresa. Cuando lo ven como una empresa, cuando entienden que sus canciones son muy similares a un apartamento que se puede arrendar o que se puede vender, cuando empiezan a involucrarse un poquito más en eso, empiezan a ver sus procesos distintos. Ya entienden que una canción con un lanzamiento no es simplemente lanzar una canción y ya, y esperar el milagro, porque realmente eso es frustrante. Entienden más que cada lanzamiento es un paso o un escaloncito más para hacer de su marca, que ojo, súper, súper importante, su marca lo es todo, que su marca sea reconocida en el mercado. Entonces, la recomendación puntual es que vean su negocio como una empresa, que entiendan que cada canción tiene un proceso que deben de alguna manera manejar bien y deben comprender lo básico de sus derechos, porque al final el tema musical está relacionado con la propiedad intelectual. Entonces, deben entender eso. Si ellos entienden eso, como muchos de los artistas que son oriundos de aquí, de Envigado, que ya tienen en su negocio, que ya comprendieron cómo funcionaban las grandes ligas de la música, están replicando en esos nuevos artistas. Súper importante tener eso en cuenta. Chicos, bueno, ya que están hablando de eso, yo sí les quería preguntar, porque estamos seguros de que un artista es como un proyecto, es como una empresa, y cada empresa conlleva unas estrategias. ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes como empresa son las principales que les enmarcan a estos chicos? Exacto, el principal objetivo que tenemos con todo artista es entender primero sus fuentes de ingresos
y que en la música, como es propiedad intelectual y son derechos de autor, hay muchas fuentes de ingresos, hay muchos tipos de regalías. Aquí me puedo quedar 3 horas hablando de todas las formas que hay, regalías de comunicación pública, regalías digitales. La gente no sabe que por ser compositor también genera regalías, por ser intérprete también genera regalías. Ese es el primer paso, entender las fuentes de ingreso. Segundo, proteger tu marca y cultivarla, registrar tu marca, que no pase un siniestro como es que un manager registre tu marca y se apropie de ella, una empresa registre una marca y se apropie de ella. Tercera, tener legalizados todas las relaciones en tu empresa, contrato con tu manager, contrato con tu asistente, contrato con tu disquera, contrato con tu editora. Cuarto, tener un plan de lanzamientos, un plan de gastos fijos y variables, saber si tengo 100 millones de pesos o tengo 1 millón de pesos, saber cómo me los voy a gastar, saber cómo los voy a recuperar y saber cómo le voy a retornar la inversión a las personas que creyeron en mi proyecto. Y quinto, y súper importante, es el acompañamiento. Es el acompañamiento, la constante asesoría y de que ellos entiendan que este negocio es netamente propiedad intelectual, son intangibles. Entonces es muy difícil concebir que el dinero proviene de algo que yo no puedo tocar, que no puedo sostener, que no puedo agarrar. Súper importante. Sí, ¿qué creen que busca el mercado musical actualmente y ustedes cómo asesoran a los artistas para que entren en este mercado y más adelante no tengan problemas legales? Bueno, lo primero, nosotros tratamos de que los artistas creen su empresa, que hagan su estructura a través de una empresa. En este momento tenemos la SAS. Así podemos separar el patrimonio del artista del patrimonio del proyecto, súper importante. Y cualquier situación legal no involucre directamente al artista, sino a su empresa. Número 2, entender cómo funciona el mercado. Mirar cuáles son las tendencias musicales globales, pero pues realmente los artistas colombianos, paisas, lo han entendido bien y eso se está llevando a todas las demás zonas del país. En este momento lo que es Medellín, Envigado, son capitales de la música. Y número 3, que creo que pues, es fundamental en este proceso y es lo que decía Mauro, no creemos que a nadie lo estafan en este negocio, simplemente hay buenos y malos contratos. Hay gente que se asesora y que se toma el tiempo de entender qué está firmando y hay personas que no. Entonces, realmente esas son como las observaciones puntuales para darle forma a su negocio como una empresa. Listo. Espectacular saber eso. Bueno, chicos, yo creo que ya hablemos un poquito sobre los artistas que ya tienen un cierto grado de cómo de consolidarse con el público y todo eso, o sea, cuando ya son famosos, ¿cómo es el acompañamiento que ustedes tienen con esos artistas cuando ya llevan ese grado de...? Ahí el principal acompañamiento que les damos es diversificar su negocio, entender de que no deben vivir solamente de lo que ellos hacen como artistas, sino saber y proyectarse en otras líneas o fuentes de ingresos, saber que si recibo un adelanto o recibo un ingreso importante, saber invertirlo en inmobiliarios o en cripto, crear una empresa, poder llevar un ahorro, saber que el día de mañana, lamentablemente en la industria del entretenimiento, la mayoría de los proyectos tienen fecha de caducidad y saber que llegado ese momento el artista va a tener cómo vivir su retiro, por así decirlo, ya sea que crea una disquera. La mayoría de los artistas consolidados crean disqueras y firman artistas, o ya sea invertir en capital, invertir en acciones, invertir en algo de no tanto riesgo como la música, pero que sepan que al final la música no es el fin. El fin es consolidar tu patrimonio y poder crear un patrimonio y ya con eso vivir el resto de tu vida. Perfecto, chicos. Chicos, ya para ir finalizando, recuérdenos rápidamente sus redes sociales y un consejo para todos los nuevos artistas, para todas las personas que a lo mejor nos están viendo y requieren como esa asesoría. ¿Qué les dirían? Bueno, les cuento. En este momento estamos sacando un curso gratuito. Es un curso gratuito de cómo hacer dinero con una canción. Lo estamos sacando porque hay mucha desinformación y también es un tema curioso de cómo una canción hace dinero. Y tratamos de llevar este proceso muy académico. Realmente la labor que tenemos con los artistas es una labor de asesoría. Entonces, pues pueden buscarlo a través de Instagram, @destralegal. Pueden ver ahí nuestras redes sociales. Y el consejo puntual es, cuando hablabas ahorita me pareció súper curioso y es el tema de la fama. La fama o sacar un hit muchas veces puede ser un arma de doble filo si yo no estoy preparado para eso. ¿Por qué? Porque todo el entorno cambia y el éxito no es ser famoso, como decía Mauro, hay una fecha de caducidad, el éxito es sostenerse en el tiempo. ¿Cuántos artistas conocemos que llevan 10 años y siempre están en vigencia o más? Entonces ese es el éxito no es volverse famoso, el éxito es poder tener una carrera muy autosostenible de cuenta de lo que ellos aman, que es el arte y la música. Ese es el consejo. Mantenerse, claro que sí.
Súper importante todo eso. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Creo que aprendimos tanto nosotras de ustedes como los televidentes y aquellos chicos que pronto están comenzando una carrera artística. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. ¿Cómo se sintieron? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno. Listo, chicos. Y a todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y esto fue todo. No se desconecten. Nos vemos en una próxima ocasión.